prendió vela de Shabbat. Y después prendió vela de Shabbat antes de la puesta del sol. Ella quiere tomar, porque tiene sed. ¿Puede tomar agua o no? Ya recibió Shabbat. Ella recibió Shabbat. Entonces la halajá puede tomar agua. Hasta puesta del sol. Después puesta del sol, no. Primero kiddush. Pero si ella antes de puesta del sol, ella puede tomar agua. Tomar agua. No hay problema. Ahorita por tefilat mincha. Ella prendió vela de Shabbat, recibió Shabbat. ¿Puede ser tefilat mincha o no? Sí. Entonces hay dos opiniones. Uno, uno es de Jajam Obadiah Yosef, Zichrono Livracha, él dijo que puede. Porque la Kabbalat Shabbat de ella no era público, era sola ella. Privado. Un más y dijeron. Pero Mishnah Brura, etc., muy fuerte se haya ahí, Shulchan Aruch Rav y otro dijeron que no. Ella necesita ser arvidos. Pero no puede decir Tefilat Mincha después de ella recibió Shabbat. ¿Qué es halajá? Los dos opiniones tienen mucha fuerza. Cada uno de, hacer una, uno de los dos tiene base suficiente para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Si ella quiere hacer minjá, tiene posibilidad. Si ella no quiere hacer minjá, también ella tiene razón.